mucha curiosidad del episodio final de la perrería de Mike, el ataque.exe. Perfecto, como primera curiosidad, sí, vuelve a salir el famoso juego de Among Us, pero esta no es la curiosidad más curiosa de esta escena, sino que todo lo que se muestra en el transcurso de la nave de Among Us tiene relación con su video grabado o directo cuando los compas jugaba Among Us. Y también la parte de donde muere Trolley va relacionado mucho a un video que Trolley video reaccionó sobre un cómic. Te dejo el clip para que entiendas mucho mejor. A lo mejor puede llevarnos a casa. ¡Macarroni! ¿Rius, qué? Vale, va a estar aquí con Lina. ¡Quiero decir, está aquí con Lina! ¡Quiero decir, yo estoy mirando cámaras! ¡Tolino! ¡Me lo mató! ¿Quería que pasara esto? Solo quería protegeros. Solo quería que se fuera. ¡Que Trolli vamos a jugar! ¡Ahora tengo que trabajar! ¡Trolley! ¡No! ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡Trolley! Otra curiosidad es que los tripulantes de Among Us, las voces se me hacen familiar. Y sí, posiblemente de la famosa película Mi Villano Favorito, donde los Minions tienen su característica personalidad y forma de hablar que dan mucha ternura. En varias ocasiones dicen muchas palabras, pero más me encantó escuchar que digan macarroni, como si tuvieran hambre. Otra curiosidad es que la estrella maldita de Mike.exe tiene el poder de ir por diversas dimensiones, volviendo al pasado y futuro. Esto me relaciona mucho a series o películas que he visto durante toda mi vida, pero la que más me marca sería que se acerca la gema del infinito en las películas de Avengers. Para ser más exacto, Avengers Endgame o Infinity War. Un detalle que no muchos lograron visualizar y es que en la escena donde Mike está convirtiéndose, el ex le hace dar cuenta que todo lo que vio en la dimensión oscura está pasando en su dimensión. Y es aquí donde vemos una foto de Mike.exe bebé, la cual la verdad me da mucha ternura. Pero también vemos a los compas y a Trolino como si en la historia del ex o en su mundo siempre fueron exes. Entonces me da la teoría de que exista Raptor.exe, Trolino.exe, Tima.exe e incluso WillyPerro.exe o Roberta.exe. No sé, muchas teorías se pueden sacar al ver estos pequeños flashbacks. ¿Sabían ustedes que posiblemente la escena donde Mike.exe regresa de vuelta al mundo de Mike a Trolino y WillyPerro cuando está en la dimensión de Among Us, hubo probabilidad de que no pase? Pues sí, tal y como me confirma el padre de Mike, ya que Mike estaba pensando en varios finales alternativos, pero al fin y al cabo se quedó de esta manera. ¿Se imaginan que nunca hubieran regresado y seguirían en el mundo de Among Us o seguirían amaniatados donde Mike.exe los puso? Qué loco, ¿no? Curiosidad número 6. ¿Sabían que la forma de morir de Trolley fue inspirada en la escena de la muerte de Ace de la famosa serie One Piece? Curiosidad número 7. ¿Sabían ustedes que en este capítulo casi no aparece Gordilino, ya que iba a ser reemplazado por Trolley? Pero al final Mike se quedó con Gordilino y para romper la tensión de lo que estaba pasando, decidió añadir esta escena cómica y aparecer la chistosa fusión de Gordilino. Mike tenía claro que para el cierre de temporada de las perrerías de Mike era dejarlo a lo grande, y lo logró conseguir el perro, dejándonos con un capítulo lleno de emociones con la muerte de Trolley y el descubrimiento que en realidad el ex no es el villano malvado que todos pensábamos. Y eso es todo por hoy, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides dejarme tu pedazo de like, de suscribirte a este canal activando la campanita, de compartir este video con todos tus amigos. Y bueno, sin nada más que decir, ten un buen día, adiós. Muy buenas.